esta situación, también queremos agradecer porque hubo bastante comprensión, por ejemplo, allá en el Tejar, no sé si serán en el mismo grupo, pero allá se llegó a un acuerdo en donde ellos liberaron un espacio para poder también hacer valer los derechos de las otras personas. Entonces nosotros queremos ver si ustedes pueden colaborar y pedimos la colaboración para que podamos manejar ese mismo, esa misma línea. Con todo el respeto que ustedes se merecen y nos merecemos ambas partes. Y por esa razón es que no se ha podido alcanzar el objetivo, por esa misma que se destapa y como que estamos jugando al gato y al ratón. Aquí la única consigna, ya saben ustedes, la renuncia de Consuelo Porras, de Curuchiche y Orellana, es lo único. A la hora que ellos digan renunciaron, entonces nosotros dejamos de hacer eso. Creo que momento por momento estamos ejerciendo más la presión. Te quiero comentar, hoy vamos a estar hasta que los compañeros digan hasta aquí nomás. Ya no es de que ustedes nos digan hasta qué horas. No, la petición que ustedes nos están haciendo, yo sé que ustedes están trabajando y están haciendo su trabajo, pero también nosotros ya estamos cansados y hartos de lo que está pasando hoy día. Entonces es tiempo que nosotros nos oponemos. Si el pueblo no se levanta, esta gente van a hacer lo que quieren hacer, como lo han hecho con nosotros. Ahora, y así adelantándolo, y una vez para que nos demos cuenta, que hoy no renuncia, no hay buena noticia para el día viernes 6 de la mañana, y ahí Dios sabrá hasta qué hora vamos a liberar. La consigna sigue siendo lo mismo, hoy no hay tregua que vamos a dar una hora, media hora para pasarnos. Ya sabemos que los únicos que tenían que pasar aquí ahorita son las ambulancias, porque eso sí, no podemos dejar morir a alguien por esos cabrones que no quieren salir ahí en la capital. Entonces, claro quedó, no vamos a conceder, no vamos a dar, somos pocos, pero no vamos a dar marcha atrás. Simple y sencillamente, la consigna, el pueblo tiene que decir a qué hora nos vamos a ir, nosotros somos los que mandamos ahora. Solo recordarles, y aquí hay medios de comunicación, solo recordarles que el presidente de la República, por nuestros impuestos, lo están pagando. Curuchiche, por nuestros impuestos, está comiendo. Y por qué no decirlo, Consuelo Porras, también, si nosotros no trabajamos, ella no tuviera trabajo, no comiera. Entonces hoy es tiempo que el pueblo se levante y al mismo tiempo pedirle a la población en general que vengan a cuerparlos y que demostremos de una vez por todas que se acabe lo más pronto posible esto, porque no puede ser que nos están confrontando como pueblos unos a los otros. Ustedes son pueblos y nosotros somos pueblos. No vale la pena confrontarlos solo por dos, tres cabrones que no quieren renunciar. Es injusto. Si ustedes lo ven, que estamos cometiendo algún delito, díganos en este caso, pero nosotros estamos en nuestro derecho manifestando porque sabemos que la Constitución no lo permite. Señores de policía, sabemos las buenas intenciones que traen, sabemos su trabajo, algo, y estamos totalmente claros que ustedes están siendo pagados por nuestros impuestos y que ustedes son nuestros trabajadores como ciudadanos que somos. Respetamos su trabajo, lo que sí les decimos es que cumplan con su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Estar al servicio de la ciudadanía, no de corruptos. Por supuesto que si el sistema está encaminándose a hacer las cosas bien, ustedes están al servicio de la misma gente que está gobernando. Creo que ustedes son personas analíticas y no hay necesidad de decirles qué es lo que está pasando porque ustedes saben qué es lo que está pasando. Nosotros agradecemos que ustedes están cuidándonos aquí porque es su trabajo. Nosotros sabemos la situación que ustedes nos están planteando porque los derechos de los demás, pero en este sistema maldito corrupto, las mafias han invadido con toda su mentalidad llena de desgracia. Guatemala está hasta lo más profundo y aquí nosotros sabemos que estamos bloqueando esta carretera. Sabemos sobre la ley, pero no se cumplen en esta Guatemala. No se cumplen. Ya lo dijo el compañero, si habilitamos, sí pues, el CACIF viene y dice, ah, si nos dejan pasar a nuestro producto, al transporte, si nos dejan pasar toda esa economía de esos corruptos, de esos estúpidos que están manejando el titiritero. Esto es como un circo, existe mafia en Guatemala. ¿Quiénes lo comandan?
Yamatei, que no se haga, que no se haga de la vista. Ay, que la institucionalidad, que la gobernanza, que se deje de cuentos. ¿Sí? Ya está, creo que nosotros ya no nos vienen a decir, miren, fíjense que están faltando el respeto, los derechos humanos. ¿Dónde está Córdoba? Si hay uno aquí de los derechos humanos, que le lleve el mensaje, que renuncie él también. No está haciendo nada, le estamos pagando por gusto. Si usted viene, contrata a un trabajador y no le hace el trabajo, ¿qué hay que hacer? A la chingada, no sirve. Por gusto estamos pagando. Córdoba, ¿dónde? Consuelo, ¿cuál es el chance de Consuelo? ¿Por qué anda con sus broncas ahorita? No, Consuelo, o renuncia o renuncia. Orellana, o renuncia o renuncia. Igual para Curuchiche, que más que Curuchiche es Curuchucho. ¿Cuánta plata se está haciendo por todos esos favores a las mafias? Guatemala ya no está en son de ignorancia. Nosotros ya hemos despertado y sea cual sea la organización que convoque, yo le digo a los medios de comunicación, todos los que están detrás de estas cámaras, acuerpemos cualquier organización que está convocando, porque no es por algún partido político, no es por alguna persona, no es por alguien que se va a ir a ser millonario, no. Guatemala está hecho pedazos. Estamos sufriendo todos los guatemaltecos. El alza de la canasta básica, ahí todos los impuestos que lo hacen, ¿beneficiando a quién? A las élites. A las élites. Y no solo a las élites, también a aquellos títeres como Curuchiche, que se está haciendo millonario a costa de qué. No se vale. Los demás países hermanos están haciendo su colaboración y viene este estúpido y se lleva, por ejemplo, el del hospital. ¿Cuántos millones? ¿Sí? No se dan abasto con el recurso que hay en Guatemala para hueviárselo. Todavía se llevan el dinero del apoyo que nos mandan los hermanos vecinos. Entonces, yo considero que de aquí pueden venir otro más. Ahí veía un cartel. El Ministerio de Gobernación, si quiere mandar a todos los que mande, fuerzas de seguridad, entre comillas, con respeto, porque yo sé que hay buenos agentes de policía. Si quiere mandar, que lo mande. Pero ustedes se dieron cuenta que ayer alguien más había convocado y aquí había gente, en distintos puntos había gente. A nosotros nos pueden venir a amenazar, intimidar, llevarnos al bote o volarnos plomo. Pero toda la población de Guatemala sabe cómo está la situación. Nos eliminan a nosotros si quieren, como quieran. Toda Guatemala está en paro nacional. Y entre más sigan los días, más puntos van a ser tomados, porque ya estamos cansados, indignados, y aquí, de aquí nos movemos, si es que nos vamos hoy, pues para retomar impulso y a tener más organización. Ya no se vale permitir que el sistema siga siendo así, que las mafias sigan dominando. Quien está detrás de todo esto es Yamatei, y quien está detrás de Yamatei son las élites, todos los que han estado dominando la economía del país. Se están haciendo ricos. Y hablan que en su plan de gobierno que de desnutrición, que hablan de salud, que hablan de seguridad. ¿Dónde está esa cosa? Es casaca, ya abrimos la mente. Para todos los que están detrás de estos medios en su casa viendo, únanse, acuerpen cualquier movimiento, porque esto es el despertar de Guatemala. Agentes de seguridad, yo les digo, gracias si vienen a cumplir con su deber, que es velar por la ciudadanía. No por corruptos, yo personalmente se los agradezco. Y si vienen en nombre de los corruptos, lástima, no son de los nuestros. También a ustedes hay que cortárselos el chance porque no están cumpliendo con su deber de cumplir con velar por la ciudadanía. No por corruptos, ladrones, mentirosos, pajeros que digan Dios bendiga a Guatemala. Se los digo aquí, Dios bendiga a Guatemala solo es una insignia para hueviar dinero. De veras, se los digo, muchas gracias y vienen por velar por la ciudadanía. ¡El pueblo unido! ¡El pueblo unido! ¡El pueblo unido! Señores, muy buenos días, respetables autoridades. Ustedes acá en este momento están tratando de ver cómo se arregla esta situación. Por un derecho constitucional que tienen ellos, que es el libre tránsito. Ustedes, como grandes personalidades que ya tienen un puesto, saben que el Código Penal
y Código Procesal Penal les dice a ustedes que cumplan con sus funciones. Y si ven que está mal a la cabeza, tienen la obligación de dar un paso atrás. Eso lo dice, está regulado en el Código Penal y Código Procesal Penal. Si ustedes ven que la cabeza, que su jefe está mal, ustedes tienen todo el derecho de dar un paso atrás. Entonces, si vienen a ver a ellos, también vean las funciones que ustedes tienen. Si está mal a la cabeza ya, tienen la obligación de cumplir con el pueblo de Guatemala y dar un paso atrás. A sus dirigentes les quedan 3 meses y ellos se van. Ya les dieron órdenes a ustedes de desalojar, eso ya lo sabemos nosotros. Entonces, señores, pónganse a pensar, están negociando por ellos, ahora analicen dentro de las funciones de ustedes. Dentro de las funciones de ustedes, es obligación de ustedes. El código los ampara a ustedes para dar un paso atrás y decirle, mire, señor jefe, ustedes están mal. Y aquí dice, y yo me puedo retractar, a mí me ampara esta ley. Si usted lo despiden mañana, dentro de 3 meses, lo vuelven a colocar nuevamente porque hizo correctamente su trabajo, porque usted está amparado por la ley. Deme un segundito y yo le voy a terminar de agradecer. ¿Sí? Entonces, acá es una manifestación pacífica, se está viendo el bien común de los enfermos. Entonces, si usted ve, solo camiones hay allá, es nada más el cacife que está trabado ahí. El resto del pueblo está entrando por el 58 y se están yendo, entonces no vemos gran cosa. Posiblemente se pueda negociar acá con los compañeros, claro que sí, estamos abiertos a negociar. Acá están los señores transportistas, claro que sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Únicamente como Policía Nacional Civil, pues sabemos perfectamente la situación y nosotros, como entes de, y encargados de velar por la seguridad pública, estamos cumpliendo con nuestro trabajo. No estamos a favor ni en contra, sino que nosotros lo que estamos haciendo es nuestro trabajo y mayormente solicitar la colaboración en el sentido que ustedes ya lo mencionaban, de los enfermos, de las ambulancias, pero siempre y cuando nosotros, la libre locomoción, usted lo manifestó, pues también estamos, y aclaro, ni a favor ni en contra, sino que para que todo se mantenga en orden, y de esa manera pues vamos a seguir aquí apoyando y viendo para ver de qué manera se apoya como nosotros como Policía Nacional Civil. Gracias. Muy bien, estas son las palabras de la Policía Nacional Civil. ¡Un pueblo unido! ¡Un pueblo unido! Pues, no hay libertad en Guatemala, no se vale, no se vale, nadie, los corruptos no tienen que venirnos a hablar de locomoción, de todas esas cosas, no hay libertad, el mismo sistema ha invadido y no existe libertad, ni a personas particulares, ni a líderes, ni a dirigentes, ni mucho menos a la prensa, no se vale y aquí seguimos, en pie de lucha. Gracias por acompañarnos, eso es lo que se está sucediendo acá en el libramiento de Chimaltenango. Gracias por estar compartiendo nuestra transmisión de Risas y Noticias Chimaltenango.